Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Mucho gusto, me llamo Ángela. Antes de comenzar, no olviden apoyarme con una suscripción. Hoy les traigo una serie post-apocalíptica que pueden encontrar en la plataforma de Netflix con doblaje de audio. Estoy hablando de Black Knight. Esta serie está basada en un webtoon del 2016 llamado Tekbekisa de Lee Jung-kyun. En el 2071, el mundo está asolado por la contaminación y la supervivencia de la humanidad depende de un grupo de repartidores de élite. Sang-wol, un joven refugiado, quiere convertirse en un caballero repartidor. Conoce al legendario 5-8, quien le ayuda a entrenar para cumplir su sueño. Sin embargo, hay un grupo de personas quienes están asesinando y secuestrando a los refugiados, por lo que Sang-wol, el legendario 5-8, junto con sus compañeros y la oficial Seol-ah, unen fuerzas para detener la masacre. Me gustó que esta serie tuviera muchas escenas en el exterior, porque por lo general las series de ciencia ficción post-apocalípticas siempre se desarrollan en interiores donde siempre estamos viendo alta tecnología. Esta serie nos da una poca ligera sensación de Mad Max, pero no es nada de eso. Sang-wol es un niño refugiado quien fue salvado por Seol-ah en una misión del pasado. Ella lo lleva a casa donde se encuentra su hermana menor y le da posada. Sang-wol hace parte de esa pequeña familia, sin embargo, vive escondido con ellas, pues está prohibido darle posada a los refugiados. Él sale a escondidas para encontrarse con sus amigos y buscar una que otra pelea. Quiere enfrentarse al legendario 5-8. El sueño de Sang-wol es convertirse en repartidor, pues podría dejar de esconderse, obtener comida y oxígeno. Mientras tanto, 5-8 es una leyenda conocida en todos los distritos. Tiene grandes habilidades de lucha y supervivencia. Trabaja haciendo entregas durante el día mientras lucha contra los cazadores, quienes buscan robar los paquetes. Pero en las noches, junto con otros repartidores, se convierten en una especie de vigilantes quienes ayudan a los refugiados más necesitados. Los asisten en salud, alimento y oxígeno. Los repartidores sueñan con un mundo donde se puede convivir con todos. Pero hay unas personas que están masacrando, secuestrando y dividiendo la población. Así que se creó un grupo especializado para investigar, detener y sabotear la supuesta reubicación. Un día, 5-8 hace una entrega en la casa de Sang-wol. Después de que él se fue, llegó otro mensajero quien le dio entrada a un grupo de personas quienes buscaban secuestrar a Jun Seol-ah, la hermana de Seol-ah. Sang-wol intenta detener el secuestro, pero ocurre una masacre donde todos mueren menos él. 5-8 escucha el tiroteo y al llegar nota que Sang-wol está vivo y se lo lleva para salvarlo. En su casa se da cuenta junto con su compañera que Sang-wol es un mutante. Son los niños nacidos de los mineros quienes estuvieron expuestos a unas sustancias peligrosas. Estos niños tienen huesos metálicos y sus heridas sanan fácil y rápidamente. Solo por ese hecho están siendo secuestrados. La oficial Seol-ah y 5-8 comparten información para llegar a los secuestrados y encontrar a los culpables. Mientras tanto, Sang-wol, estando sano, quiere participar en el torneo para ser un mensajero y le pide a 5-8 que lo entrene. Mientras el torneo está en marcha, hay otro plan para masacrar a los refugiados. Todas las pistas se dirigen al grupo Chun-young, quien está tratando de crear un nuevo orden con oxígeno. Ryu-seok es el representante del grupo. Tiene sus propias convicciones y metas. Está en conflicto con su padre y la presidenta, pues ellos quieren reubicar y darles oportunidades a los refugiados, cuando Ryu lo que busca es acabar con ellos, usarlos a su beneficio y construir un nuevo mundo con personas que tienen genes superiores. La serie nos muestra lo que vivimos en la vida real: discriminación social, manipulación de las masas, abuso de poder, experimento con las personas. En cuanto a la producción, me encantó todo, pues hicieron un gran trabajo en recrear las calles, los distritos, las persecuciones, las tormentas. Tengo entendido que parte de esta serie fue grabada en Mongolia, aprovechando sus zonas y desiertos. Obviamente también tuvieron ayuda de efectos especiales que fueron bastante creíbles. El autor del webtoon se le ocurrió la idea mientras recibía un paquete, pues ese día había un polvo muy fino en Corea del Sur, o sea que la contaminación estaba bastante alta. Era tan fuerte que muchos ciudadanos prefirieron quedarse en casa, recibir paquetes, usar mascarillas. Así que se le ocurrió crear una historia donde el ser humano le daba miedo salir en un mundo posapocalíptico, donde el ambiente es bastante tóxico y los humanos son más peligrosos. El director de la serie de Netflix tuvo luz verde para cambiar ciertas cositas de la obra original, cosa que no le gustó mucho a los seguidores del webtoon. Hasta el momento se están quejando de que han cambiado el género de
de Zawol. Al igual que Seol Ah, según en el webtoon, ella era una ciudadana normal que era como una hermana para Zawol, pero en Netflix es una oficial militar. La escena en que Zawol pierde a su hermano en una masacre es reemplazada por 5-8, quien ve a su compañero muerto en la montaña de cadáveres de refugiados. Como les mencioné anteriormente, el director tuvo luz verde para cambiar ciertas cosas. Para los que no hemos leído el webtoon, es aceptable, entendemos, nos gustó de pronto la historia, pero los que son seguidores de la obra original les disgustó en cierta parte. Con respecto al elenco, los que somos seguidores de las series coreanas podemos reconocer a varios actores. Obviamente hay un gran amor por parte de los doramaníacos por Kim Woo-bin, así que muchos verán Black Knight por él, quien interpreta a 5-8. A él lo hemos visto en Nuestro Horizonte Azul, disponible en la plataforma de Netflix. Son Sung-hyun interpreta a Ryu-seok, el único heredero del grupo Chung-young. A él lo hemos visto en la temporada 4 de Boys. Kang Yeon-seok interpreta a Sa-wol, un niño refugiado que envidia a 5-8 y anhela ser un repartidor. A él lo hemos visto recientemente en Payback, Money and Power, y pronto lo veremos en el remake del Mentalista. Y Sam interpreta a Seol Ah, un oficial de inteligencia militar que cuida de Sa-wol como si fuera parte de la familia. A ella recientemente la vimos en la película Park Sun Debe Morir de la plataforma de Netflix, y también la podemos recordar en la primera temporada de Taxi Driver. Ryeon Seok, quien no duró más del primer capítulo, la hemos visto en Curso Intensivo de Amor, Nuestro Horizonte Azul, y en la película Una Chica del Siglo XX, todas en la plataforma de Netflix. Kim Yeon Suk lo hemos visto en las dos temporadas de Taxi Driver y Bajo Paraguas de la Reina en Netflix. Si buscan otra serie post-apocalíptica con ciencia ficción, les recomiendo Greed, Jung-hee, El Mar de la Tranquilidad y El Mito del Sísifus. Estas tres últimas las pueden encontrar en la plataforma de Netflix. Siguiendo con la serie de Black Knight, muchas personas, bueno, diría que algunas que otras, están inconformes, pues prácticamente es lo mismo que han visto en las series estadounidenses. Lo que rescatan es la producción, sus escenas de acción y los efectos especiales. En lo personal, sí te desubicas un poquito al principio, pero conforme avanza la historia vas entendiendo todo. Le doy mérito a la producción, pues me llevó de verdad a un lugar donde no hay vida, masacre, discriminación, y la élite, como siempre, está haciendo de las suyas, así que la recomiendo. No siendo más, no olviden apoyarme con una suscripción, activar campanita de YouTube, compartir, darle like y comentar para leer sus opiniones. Nos vemos en una próxima. Chao.